Le he preguntado a varios jefes policíacos de sector aquí en la Ciudad de México, ¿de qué les ha servido el acompañamiento en las caravanas de la Guardia Nacional? O sea, ¿para qué sirve que la Guardia Nacional vaya atrás de los convoyes policíacos con ese uniforme de gala y las armas largas y todo eso? Si cuando van a levantar un borracho, pues, los miembros de la Guardia Nacional nada más se quedan viendo unos a otros con cara de juat, y entonces los pobres policías que tienen que hacer la labor sucia, pues se miran unos a otros así como diciendo, bueno, ¿y estos nos vienen a vigilar o traen órdenes de no intervenir? ¡Qué duro está eso! ¿A poco la Guardia Nacional sirve para andarse paseando en el metro? Porque dice la señora Sheinbaum que algunos no conocen el DF y que es de la manera más eficaz. Darles un recorrido por Tláhuac, por Gustavo Amadero, para que sepan cómo es la ciudad. A eso hemos llegado.